cardíaca, en conjunto con la FAC, dentro de este Congreso 2017. La finalidad es hacer algunas preguntas y que los panelistas nos ayuden a responderlas. Pero bueno, lo que más quisiéramos es que ustedes participaran y nos hicieran también preguntas acerca de lo que vamos a presentar. No es tanto, es algo más interactivo. Esa es la idea, por eso le puso el nombre de foro y esperamos más participación por parte de la audiencia. Estamos el día de hoy, ahorita viene el doctor Gerardo Rodríguez y la doctora Silvia, pero tenemos a por parte del ISSSTE del 20 de noviembre de la Ciudad de México, al doctor Martín Ortiz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Martín. Está también con nosotros por parte de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología el doctor David Pérez. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Y bueno, tenemos a uno de los miembros más distinguidos de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología, que es el doctor Abraham Galicia, que está en Puebla. Gracias, Abraham, por estar aquí con nosotros. Y ahí viene corriendo ya Gerardo, porque no se quiere perder las preguntas, obviamente. El doctor Gerardo Rodríguez Díez, también del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Gracias, Gerardo. Bueno, parece que aquí está el botón. Entonces, la primera pregunta que yo haría a los panelistas, ¿les pueden pasar un micrófono, por favor, para que uno acá y ver quién de la audiencia si tiene algo que comentar al respecto? La primera pregunta es, ¿la muerte súbita cardíaca es poco frecuente? Esa sería la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Bien. La muerte súbita es poco frecuente en México. Pues yo podría decir que en las estadísticas sí. Porque desafortunadamente la muerte súbita en México no está catalogada como una enfermedad. Y si hablamos que es muerte, pues no está catalogada entre las causas de muerte. Como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte, y muchos de estos pacientes terminan muriendo de muerte súbita, que es una muerte que sucede por síntomas cardiovasculares en la primera hora de iniciados los síntomas. Entonces, para las estadísticas desafortunadamente no existe. Ahora, si nosotros pensamos, en realidad la gente lo que ve como muerte súbita es aquel individuo que andaba en la televisión jugando fútbol y que se murió. Y eso no es muy frecuente. Los deportistas, los que hacen deporte, no es que estén sometidos a mayor cantidad de muerte súbita, están mayor a exposición. Se muere un futbolista, lo sabe todo el mundo. Habitualmente los futbolistas hoy son muy cuidados, ¿eh? La FIFA les pide estudios muy rigurosos y es raro que se mueran. Pero lo que no es raro que se mueran son los mexicanos de muerte súbita. Yo recuerdo dos tíos que se murieron de muerte súbita, se durmieron y al día siguiente plácidamente ya no se levantaron, y los dos eran cardiópatas, uno de ellos hipertenso y el otro de un infarto previo. Yo todavía no era médico y se murieron jóvenes, individuos cercanos a los 50 años. Entonces, la muerte súbita es algo muy frecuente. De todas las enfermedades cardíacas que son las más frecuentes, en México se mueren 600,000 personas aproximadamente por año. Si uno piensa que somos 120 millones, pues se mueren 600,000-700,000 gentes. La primera causa es la causa cardíaca, y dentro de la causa cardíaca la muerte súbita, probablemente de esos 600,000, quizás unos 60,000 individuos en México se mueren de una muerte súbita. Es los cálculos aproximados que yo puedo hacer, es decir, es una enfermedad bastante frecuente. Así es. Voy a pasar unas diapositivas y ahorita le damos el micrófono a David. Adelante. Nada más. Sí, sí. Yo tenía toda la esperanza, y no porque estuviera feliz de que hubiera el suceso. Hubo un futbolista, Toño de Nigris, que él ya había sido diagnosticado con cardiopatía estructural, y entonces anduvo pasando de un equipo a otro y finalmente murió. No porque nos alegramos del suceso, teníamos la esperanza de que este hecho, como dice Martín, no es que los mexicanos seamos diferentes, sino que tenemos estadísticas muy malas. Porque el número de personas que pueden ser catalogados con muerte súbita equivale a veces a las muertes por que se pueden achacar a SIDA, a cáncer de mama y a otras patologías, a cáncer de pulmón en Estados Unidos,
y no llama la atención de nadie, ¿no? Hay días internacionales del SIDA, hay meses completos de cáncer de mama, pero no se llama la atención sobre la muerte súbita debido a este gran problema que tenemos con las estadísticas. Sí, es correcto. No sé si haya algún comentario del público que quisieran hacer acerca de lo que acaban de comentar. Si no, les podemos presentar algo, ¿no? Este es, por ejemplo, algo de estadística que hay en países donde tienen la estadística, donde está cuantificada la muerte súbita. Como lo acaban de mencionar, desgraciadamente en México no está registrada y aunque ustedes no lo crean, es porque está registrada como muerte instantánea. Es como nadie de nosotros médicos nos enseña que se puede registrar como muerte instantánea. Nadie lo registra. Y aunque existe el rubro para poner la muerte instantánea, nadie registra una muerte súbita. Entonces es el problema que tenemos. Pero vean ustedes ahí cómo la incidencia de muerte súbita de acuerdo a la edad pues va incrementando en forma muy dramática a partir de los 45 años, ¿no? Alcanzando bueno, en esta comunidad un pico entre los 75 y los 84 años. El punto simplemente es que donde hay estadística se demuestra que sí existe, que sí es un problema de salud pública. Ahorita acaban de comentar algo muy importante, precisamente por eso estamos en este foro de la Sociedad Mexicana de Prevención de la Aterosclerosis, porque el 80% del sustrato, de la causa de la muerte súbita de la gente que muere menos de una hora de que inician las molestias, ¿sí?, es por enfermedad coronaria. Entonces eso es lo que tenemos que atacar. Por supuesto que lo que acaba de mencionar ahorita David es muy importante. La gente que tiene una miocardiopatía, en el caso de Toño de Nigris era una miocardiopatía hipertrófica, y tuvo muerte súbita cuando en Europa ocupan el 10 al 15%, pero tenemos también un grupo muy importante de muerte súbita que el problema es que afecta generalmente niños o adolescentes o adultos jóvenes, gente de edad productiva o que tienen un futuro, por decirlo de alguna manera, y que son todos los síndromes hereditarios de muerte súbita. Entonces, a pesar de que es pequeña el porcentaje del 5 al 10%, tiene una gran repercusión. No sé, Abraham, si quisieras comentar algo al respecto exactamente. Bueno, ya se hizo la definición de lo que es muerte súbita y yo creo que hay que hacer la reflexión precisamente para el diagnóstico, porque en esta pirámide porcentual nos da mucha idea de dónde buscar los grupos. Sin embargo, podemos dividir a dos tipos de pacientes que tienen muerte súbita. Uno de ellos es prácticamente el que no tomamos en cuenta y de los que ya el doctor Manglio estaba refiriéndose, es de los sanos. Los típicos sanos, pacientes aparentemente sanos o con un corazón estructuralmente sano. Y Manuel ya hacía una observación, aquellos pacientes que tienen canalopatía, es decir, trastornos estructurales, trastornos de canales iónicos, problemas genéticos que terminan con muerte súbita y que su única expresión clínica es una pérdida del conocimiento. Y a veces simplemente pensamos que es un síncope común y corriente, un síncope disautonómico, neuralmente mediado. Pero ese grupo en particular de pronto lo dejamos de lado y pensamos que, bueno, se desmayaron o se murieron. Bueno, está bien, una muerte de cuna, ¿no? Entonces, ese grupo también no está de menos. En el tema que nos compete, tenemos que entenderlo, son 17 millones de pacientes que hacen muerte súbita en el mundo por año. De esos 17 millones, el 80% es por una enfermedad coronaria y no deja de ser menos importante porque aún sigue siendo la segunda causa de muerte muy bien etiquetada por mortalidad global, todavía superando el cáncer de mama, un poco por abajo de la enfermedad coronaria, como ya se hablaba un poco del foro anterior. Exactamente. En la siguiente, ¿sí?, podemos ver un esquema de lo que vendría dando al final, ¿no?, el problema de la muerte súbita. Por un lado, pues tiene que haber algún componente genético, ya sea un componente genético para desarrollar la aterosclerosis o un componente genético cuando se trata de una enfermedad de canales iónicos. También tienen que ver los factores del ambiente. Digo, todos sabemos que el tabaquismo, el sedentarismo, ¿sí?, el estrés de cualquier tipo, físico, mental o emocional, pues puede incidir aumentando la adrenalina sobre una placa vulnerable. Lo hemos visto frecuentemente en las películas, ¿no? Cuando existe esa placa vulnerable y se rompe y empieza todo el proceso, bueno, pues
Si el paciente no está preparado, el sujeto no está preparado, no tiene circulación colateral, puede desarrollar una arritmia ventricular maligna y presentar la muerte súbita. Pero ahí en otros factores, vean ustedes, el estatus socioeconómico, eso también repercute mucho y más en países como el nuestro, ¿no? Donde tenemos esa gran problemática. Esto ya lo mencionaron, la mortalidad súbita en países donde se registra como Estados Unidos, el número de muertes que está calculado en casi un cuarto de millón de personas por año, pues rebasa las muertes por cáncer de pulmón o por cáncer de mama. Entonces, sí es un problema de salud pública, pero no lo estamos viendo porque no se está registrando. La incidencia anual de muerte súbita por cada 100.000 habitantes es variable. Por ejemplo, en Japón 37 por cada 100.000, en Holanda 100 por cada 100.000, es muy variable. No sabemos en México cómo vendemos. Este es un punto muy importante que me gustaría que comentaran los panelistas acerca de qué tanto ha disminuido la muerte súbita con todo el tratamiento que tenemos para el infarto. En este ejemplo, donde se utilizó valsartán, ¿no?, en miles de pacientes, 14.000 pacientes después de un infarto, es decir, que sobrevivieron en primer lugar al infarto, y quedaron con baja fracción de expulsión, menor del 40%, se vio que en este estudio, ¿sí?, seguía existiendo muerte súbita, y ahí lo puse en rojo, la incidencia acumulada, ¿sí?, va desde el 1.4 hasta el 2.5%. No sé si quieran comentar algo al respecto. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Lo que quería comentar es, como hay gente también que no son cardiólogos, incidir en el punto que las personas que tienen muerte súbita por un infarto es porque tienen una arritmia ventricular maligna. Y bueno, la muerte súbita, como diríamos aquí en Veracruz, es como la abuelita de Pepito. ¿De qué se murió? Pues se murió de lépera. ¿Por qué? Porque dijo a chingá y se murió. Haciendo muerte súbita, y eso pasa con el infarto. Tienen un infarto, un dolor precordial, y esa zona de isquemia le produce una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, y por eso caen súbitamente. La fracción de expulsión relacionada con el infarto es muy importante, y lo vamos a ver, creo que más adelante en otras diapositivas, en seleccionar al paciente que está en riesgo de tener una muerte súbita después de haber tenido un infarto, porque el infarto es, ok, te da el infarto, haces la lesión coronaria y después hay que saber con qué tanto tejido miocárdico se quedó ese paciente, porque lo que se obstruye se muere, y si se muere más de una proporción importante del músculo cardíaco, queda en los pacientes con fracción de expulsión baja, y ese es uno de los principales riesgos que tienen los pacientes post-infarto. El tratamiento sí que ha ayudado, el tratamiento con IECAS, con betabloqueadores, con antiarrítmicos, pero no es suficiente como tal para poder prevenir las muertes súbitas, precisamente porque a veces los pacientes debutan con una muerte súbita. Entonces es importante tratar de seleccionar qué pacientes están en mayor riesgo para ver cómo los protegemos más. Quisiera comentar, porque me parece que para el público debe ser muy importante esta diapositiva, estos resultados en este aspecto. Escucho todos los días los pacientes que atiende fenomenalmente el doctor Alcocer, que los salva y los da de alta, y entonces dicen los pacientes: bendito San Alejandro, ya nos salvas. Y hasta ahí quedó todo. El paciente piensa que por haber cursado 48, 72 horas en el hospital, ya se salvó. Y si observamos esta diapositiva y vemos el un mes a seis meses, que es la segunda línea, observamos cómo la mortalidad en el caso del paciente que tiene fracción de expulsión menor del 40% es incluso más alta que durante los primeros 30 días. Y si la vamos viendo, hay un riesgo nada despreciable hasta los 3 años. Entonces, el paciente
que se va con fracción de expulsión menor del 40% y persiste con esa fracción de expulsión, observen cómo sigue teniendo un riesgo e incluso en ocasiones mucho más alto que durante el primer mes que cursó el evento coronario. Exactamente, esa es la idea de esta diapositiva, ¿no? Levantar la atención acerca de que el hecho de que haya sobrevivido al infarto pues no significa que no tenga un riesgo, y en este caso, si queda con una fracción de expulsión disminuida, pues tiene un alto riesgo de muerte súbita. Aquí están las gráficas de lo que acaba de mencionar Gerardo, ¿no? La importancia de la fracción de expulsión. Si quedó ese corazón muy dañado con una fracción de expulsión menor del 30%, vean ustedes cómo la mortalidad es mucho mayor del que queda entre 30 y 40% y del que queda con más del 40%. Aquí se establece lo que él comentaba, de que el mayor riesgo es la disminución importante, en este caso menos del 30%, de la fracción de expulsión. Entonces, esto es algo que nosotros medimos en forma rutinaria cuando el paciente se va de alta. Entonces, no podemos obviarlo y simplemente decir, bueno, el problema es que puede o no caer en insuficiencia cardíaca. Sí, ese es un problema, pero también el hecho de quedar con una baja fracción de expulsión, aunque no tenga la insuficiencia cardíaca, o la insuficiencia cardíaca pues es clase 1, lo pone en riesgo de una muerte súbita. No sé si quieran comentar algo. Si no, pasamos entonces a la siguiente. Este sería el siguiente punto que queremos nosotros tocar aquí. La muerte súbita, pues se supone que la muerte es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes, panelistas? Bien. ¿Sí? Sí. Aunque, como veo que creo que la mayoría del público no son cardiólogos, insisto en ese dato que dijo el doctor Gerardo Rodríguez, ¿de qué se mueve el individuo que se registra en otro país como muerte súbita cardiovascular? Esos pacientes, la mayoría tienen una enfermedad previa o tienen un evento isquémico agudo, y de lo que se mueve es de una arritmia, pues corazón, no, de pronto se detiene y ya se quedó detenido y se murió porque no tiene bombeo. Estos sujetos tienen pues organismo bastante normal, los huesos, el cerebro, todo bien, pero ustedes saben que si no tiene bombeo el corazón durante algunos minutos, uno fallece. Cuando un individuo se cae desmayado, que es lo de las películas, y cae al suelo, no está muerto. Por eso es el término, pues lo que tiene el individuo es que disminuyó su flujo cerebral de tal forma que ya no se puede mantener de pie y se cayó y no se puede ayudar solo. La única forma que existe de que ese individuo reviva es que se le aplique reanimación cardiopulmonar. Y dos, como el 85% se muere por una arritmia, el individuo que tiene dolor en el pecho, tiene enfermedad cardíaca previa, hace una arritmia rápida, hace fibrilación ventricular, 85% y se cae. Si ese individuo se le aplicara una descarga inmediata, se levanta. Entonces, ¿es inevitable? Pues no. La mamá de Pepito hubiera subsistido, ¿verdad? Chinga, se cae al suelo. Y si alguien hubiera estado por ahí, que no es fácil, pues el asunto de detectar a los pacientes que tienen riesgo y poderles aplicar la terapia. Eso de que es inevitable es porque yo también así lo creía, pues yo estaba como en la secundaria cuando se murieron mis dos tíos infartados y que en la noche se murieron. Entonces todo el mundo pensó que era inevitable. Pues, ¿de qué se murieron? Rememorando, tenían como 50 años, un infarto moreno, bastante desordenado en la dieta y diabético, y fumaba. Pues se murió en la noche porque seguramente le dio una arritmia ventricular. Entonces, la arritmia ventricular, la única forma que hay de sacarla rápido y bien es dándole una descarga. Entonces, es evitable, sí es. El problema es que si el paciente le da un evento en cualquier sitio de México, que es muy grande, en cualquier sitio, uno piense dónde les da, en su casa, pues no hay nadie que los pueda resucitar con una descarga. Pero de que es inevitable, pues no es, es un mito, ¿verdad? Sí, aquí el punto que hay que incidir es siguiente: entre más rápido actuemos, tenemos más probabilidades de rescatar al paciente. Si nosotros actuamos, primero, la forma de actuar es dar una descarga eléctrica, porque si no estaba una arritmia ventricular maligna, si no damos una descarga eléctrica, no podemos recuperar el ritmo sinusal.
Y el punto es cuando aplicamos esa descarga eléctrica. Si lo aplicamos en el primer minuto de iniciar los síntomas, podemos rescatar a más del 90% de los pacientes. Pero después de 8 minutos, solo se rescata a menos del 10% de los pacientes. Por eso están todas las medidas de reanimación cardiopulmonar, el bombeo, las compresiones, son muy buenas para tratar de mejorar el flujo y que pueda llegar el paciente a un hospital o que puedan traer un desfibrilador. Pero la única forma de recuperar el ritmo normal es una descarga eléctrica. Tenemos los desfibriladores externos y los desfibriladores internos. Y entre más rápido actuemos, perdón, es mejor. Todos, si nos metemos a YouTube, hay muchas formas de ver proyectos como drones que pueden llevar el desfibrilador, etc. Y también hay muchos proyectos, sobre todo en Europa, a lo mejor de poner desfibriladores externos en sitios que sean de fácil acceso. Por ejemplo, en Europa, particularmente en Barcelona y en Gerona, en Barcelona lo que hicieron fue buscar qué sitio público podía tener más acceso y vieron que en las farmacias había una farmacia cada 200 metros y pusieron desfibriladores implantables en diferentes farmacias. Hay una anécdota que nos contó el doctor Brugada el año pasado en el congreso de la ANCAM, que el día que pusieron un desfibrilador en el metro, la persona que estaba ahí atendiendo no sabía ni cómo usarlo, pero es muy fácil porque se cayó desmayada una persona, salió la dependiente, siguió las instrucciones que son habladas y que además son en español, desean. Entonces dice, ponga los parches y de descarga, y dio la descarga y salvó al paciente. Entonces, qué mejor publicidad que el día que lo pusieron, pudieron salvar una vida. En Gerona, por ejemplo, lo pusieron en la Plaza del Pueblo, y también hay anécdotas de eso. Yo no sé, aquí en México, a mí se me ocurre que en México podríamos ponerlo en los Oxxos o en los 7-Eleven, en cada esquina. Pero eso es muy importante, el tener acceso a esos desfibriladores automáticos externos. Y los pacientes que no tienen esa posibilidad, seleccionarlos para ponerles un desfibrilador automático interno. Porque si no actuamos rápidamente, no vamos a salvar esa vida. Así es, muy bien. Abraham, tú querías mencionar. Bueno, tal vez se podría un poquito cambiar la pregunta, porque si lo modificamos así, a que si la muerte súbita es evitable, la forma de responder es primero conocer quiénes van a ser muerte súbita. Ya se ha respondido como que el tratamiento está bien identificado y es muy efectivo. Y en la diapositiva anterior ya se empezaron a enfilar a quiénes son los primeros posibles personas que pueden hacer muerte súbita. Entonces se empieza a formar arriba de los 45 años. Yo creo que los que estén arriba de 45 que se sienten de este lado y los demás de este lado. Y vamos a empezar a descartar para ver cuándo se quedan de este lado y cuándo se quedan del otro. El chiste de esta plática es vamos a ver cuándo se quedaron de este lado. Entonces, de pronto vamos a dejar todos los de 45 años, como ya vimos en la diapositiva, porque Mario nos presentó muy bien, que esos grupos de pacientes eran pacientes que tenían ya esa incidencia de muerte súbita. Luego se presentó y se explicó que los pacientes con cardiopatía isquémica, que se queden los de cardiopatía isquémica. Luego dijeron, se dijo en la otra diapositiva, que pacientes que tenían fracción de expulsión disminuida. Y eso lo vamos a discutir. Entonces vamos a empezar a separar los grupos que pudiéramos tener como electivos para la muerte súbita. Y luego pues el tratamiento. Tanto aquellos que sabemos que definitivamente van a necesitar de un soporte, lo van a andar llevando siempre, como si llevaran a su cardiólogo. Y los que de plano no saben, lo acaba bien decir Gerardo, ¿no? O sea, todavía tenemos muchos pacientes que no sabemos que van a ser muerte súbita y que es prescindible que tengamos métodos de prevención primaria para este grupo de pacientes. Perfecto, muy bien. Podemos presentarles entonces, en este caso, el desfibrilador automático implantable que le llamamos nosotros DAI, también se llama cardioversor o cardioverter, tiene varios nombres, ¿no? Este cardiodesfibrilador es como un marcapasos,
que tiene, además de la posible función de marcapasos, tiene la función de desfibrilación. Entonces, esto es lo que trata de demostrar esta diapositiva. En la parte de abajo ustedes ven que puede funcionar como un marcapasos. Si el paciente tiene disminución de la frecuencia cardíaca, lo va a estimular con cualquier marcapasos, BBI o DDD, dependiendo cuál sea el modelo. Pero lo que para nosotros nos importa en esta plática es la parte de arriba, donde este equipo puede detectar una fibrilación ventricular, que para fines prácticos es un paro cardíaco, y puede darle una descarga eléctrica y revertirlo al ritmo normal, o puede detectar una taquicardia ventricular, que es el trazo del medio, y en ese caso puede aplicar lo que nosotros llamamos terapias antitaquicardia, es decir, una estimulación muy rápida para tratar de detener la taquicardia. Y si no logra detener la taquicardia con esa estimulación rápida, entonces aplica también un choque eléctrico, que a eso se le llama cardioversión. Ya son términos un poquito finos, ¿no? Cardioversión, desfibrilación, pero el caso es que dan un choque eléctrico y revierten al paciente normal. Este es un ejemplo en la parte de arriba. No sé si tengo como aquí está mi cursor. En la parte de arriba ustedes aquí pueden ver cómo el aparato va detectando el intervalo, en este caso le llaman BB, o sea, el RR que conocemos nosotros normalmente, y va pues con variaciones normales de la frecuencia cardíaca, pero aquí de repente, aquí hace la taquicardia o fibrilación ventricular específicamente, vean cómo se descompone todo y va muy, muy, muy rápido, y luego da el choque eléctrico aquí,